¿Qué tal? Les damos la bienvenida a todos y por supuesto a todas. En esta emisión les vamos a hablar de el precio actualizado de este bonito ejemplar de un peso oro emitido por el Banco de la República desde el año 1959, exactamente el 12 de octubre, hasta enero primero de 1977. Su casa de impresión fue la Imprenta de Billetes de Bogotá. Sus dimensiones son de 70 por 141 milímetros. Y vamos a hacer un pequeño repaso de una reseña de este billete. En el anverso de este billete de un peso se destaca la imagen de Simón Bolívar, el libertador, con atuendo militar en la parte izquierda, mientras que a la derecha se encuentra el retrato con indumentaria civil de Francisco de Paula Santander. Ellos dos fueron los dos primeros presidentes de la República de Colombia. Santander fue un militar y político colombiano, célebre por su participación en el proceso de la independencia en contra del Imperio Español. El valor facial figura en el centro y está enmarcado por dos ramas de acacia. Vamos a ver el reverso de este bonito ejemplar de un peso. Aquí pueden ustedes ver el reverso. Se encuentra una viñeta que ocupa casi todo su espacio y que contiene la imagen de un cóndor, el ave insignia de Colombia, símbolo de la libertad. Detrás de él se aprecia un paisaje de montañas, un río y una gran cascada de agua. Este fue el primer billete que salió de los talleres de la Imprenta de Billetes de Bogotá entre 1959 y 1977. Las emisiones realizadas con este diseño fueron numerosas. Cabe destacar como curiosidad que los primeros billetes de los que conocemos reposiciones, utilizados para reemplazar los ejemplares defectuosos o que no pasaban el control de calidad, corresponden a la serie de un peso de 1962. Teniendo en cuenta que este billete fue emitido hasta el año 1977, desde el año 1959, en la emisión de hoy vamos a hablar de las emisiones del año desde el año 1959 hasta 1964. Y en otras emisiones vamos a hablar de las otras fechas. La primera emisión fue en el 12 de octubre del año 1959. Entre los coleccionistas, esa fecha el billete en muy buen estado. En muy buen estado vale 10 mil pesos. Y en un estado muy excelente vale 40 mil pesos. ¿Cuáles son las características a tener en cuenta cuando es muy bueno y excelente estado? En estado muy bueno quiere decir que está el billete casi nuevo, muy limpio, muy fino, y algunos billetes que se consiguen nuevos tomarían este precio. Y en un estado excelente quiere decir que está en perfecta conservación, son muy escasos en billetes antiguos, son muy bellos y su precio es de libre discusión. Continuamos con la fecha enero 2 de 1961. Este ejemplar vale 8 mil pesos en muy buen estado y en estado excelente vale 10 mil pesos. Continuamos con 7 de agosto de 1962. En muy buen estado vale 10 mil pesos y en estado excelente vale 12 mil pesos.
Continuamos con el 7 de agosto de 1962, pero con una R pequeña abajo en el centro, símbolo de reposición. Este billete es muy escaso y en muy buen estado, vale 3 millones de pesos y en estado excelente vale 5 millones 500 mil. Continuamos con enero 2 de 1963. En muy buen estado vale 8 mil pesos y en estado excelente vale 10 mil pesos. Continuamos con enero 2, pero en 1963. La característica de este es que tiene una R pequeña, símbolo de reposición, abajo en el centro. Y por ser muy escaso, en muy buen estado vale 3 millones de pesos. Y en estado excelente vale 6 millones 500 mil pesos. Continuamos con octubre 12 de 1963. En estado muy bueno vale 8 mil pesos. Y en estado excelente vale 10 mil pesos. La misma fecha, 12 de octubre de 1963, pero con una R pequeña abajo en el centro, símbolo de reposición, por ser muy escaso, vale 3 millones de pesos en muy buen estado y en estado excelente vale 5 millones 500 mil. Continuamos con enero 2 de 1964, en estado muy bueno vale 8 mil pesos y en estado excelente vale 10 mil pesos. Seguimos con enero 2 de 1964, pero con una R pequeña abajo en el centro, símbolo de reposición, y por ser muy escaso vale 3.200.000 pesos en estado muy bueno y en estado excelente vale 6.500.000. Hay que recordar que la reposición es un billete repuesto de otro que se dañó en la impresión y se diferencia del normal por la serie. La mayoría comienza por 00, 50 o R en la serie, que es los que hemos estado hablando en esta emisión. Otro está en R asterisco, estrella o rombo. Eso los hace más valiosos. Dejamos este video hasta aquí para que ustedes puedan dejar sus comentarios y los esperamos para una próxima emisión. Hasta la próxima.